durante todo un año, la persistencia más que nada, fue lo que me ayudó a salir adelante y a buscarle, si no era la tienda, la gastronomía, la comida casera, y buscar un medio de cómo atraer a la gente a este punto. Sí fue algo difícil porque cuando yo empecé, empecé con una tiendita aquí y la verdad pues vendía yo nada más 20, 30 pesos al día. Como la zona es un poquito alejada del pueblo, no había la forma de cómo desayunar, cómo comer. Entonces ellos me pidieron amablemente que si teníamos la oportunidad de darles unos platillos para que ellos pudieran seguir trabajando. Ahí fue como inicié, dándoles a ellos la comida, preparándoles agua y si es posible hasta la cena. Porque tenían que caminar de 8 hasta 16 kilómetros a pie. A las 5 de la mañana empezamos a darles su desayuno porque ellos ya tenían que estar a las 6 en el tramo para ganarles al sol. El Tren Maya pues va a dar una derrama económica no solamente aquí en el estado de Chiapas, sino a todos a lo largo hasta llegar a Quintana Roo. Todas las personas que quieran realmente trabajar y desarrollarse, aquí está la oportunidad. Tren Maya, reporte de avances. Semana 17 de 157. En el tramo 1, avanzamos con las obras de drenaje transversal, desmontaje de vía, corte y terraplén. En el tramo 2, continuamos con la dictaminación de la ruta junto al Instituto Nacional de Antropología e Historia y proseguimos con labores de adquisición de vía. En el tramo 3, realizamos jornadas de salvamento arqueológico y continuamos con los trabajos de desmontaje y desmonte. En el tramo 4 avanzamos con las obras del drenaje transversal, así como en la creación de pasos vehiculares. El proyecto del Tren Maya cumple con la normatividad ambiental e implementa proyectos complementarios para proteger el medio ambiente. Fortalecimiento de áreas naturales. Con el Acuerdo Cuxtal, el Tren Maya se comprometió a sanear 200 hectáreas, ampliarla por 1.112 hectáreas, restaurar 100 hectáreas de bancos y sascaveras abandonadas. Instalar 4 viveros y apoyar las tareas de vigilancia e inspección dentro de la zona de conservación. Proyecto para la conservación de especies. El Tren Maya realizará acciones de protección, rescate, rehabilitación, reubicación y conservación de especies endémicas. Pasos de fauna. Con la creación de pasos subterráneos y aéreos, el Tren Maya busca reconectar los ecosistemas para garantizar el libre desplazamiento de la fauna silvestre. El Tren Maya cuida, conserva y fortalece el medio ambiente del sureste. El Tren Maya avanza. Gobierno de México.